Para la ofensiva sobre Santander, el ejército franquista, bajo el mando del general Dávila, dispone del Corpo di Truppe Volontarie, compuesto por 3 divisiones, con destacamentos de carros y 80 piezas de artillería, de las 6 brigadas navarras, que por su volumen son ya como divisiones, y la Brigada de Castilla. Arriba España, arriba España. En el difícil puerto del Escudo, los italianos sufren muchas bajas, pero la superioridad aérea es decisiva. En lo alto del puerto del Escudo y enclavada en el valle de Valdebezana, en el límite entre Burgos y Cantabria, se sitúa la conocida como Pirámide de los Italianos, un monumento diseñado por Attilio Radić y dirigida por Pietro Giovanni Bergamino e inaugurado el 26 de agosto de 1939 para albergar los restos de cerca de 400 soldados italianos del CTV, Corpo Truppe Volontarie, que fallecieron en la Guerra Civil. Los combatientes fueron enterrados en distintas zonas de los municipios colindantes, y se decidió aglutinar todos en un solo lugar. La obra no está completa, pues estaba previsto que incorporase una estatua de la Victoria que debía coronar la pirámide, pero nunca se llegó a colocar. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Italia, el conde Ciano y yerno de Mussolini, fue el encargado de inaugurar esta obra durante una visita a Cantabria. Desde 1939 hasta 1971, cada año, familiares, amigos y veteranos visitaban este lugar para rendir un homenaje a los caídos. Sin embargo, el 19 de mayo de 1971, tras uno de estos homenajes, el autobús en el que viajaban sufrió un catastrófico accidente en el que fallecieron 11 personas y 23 quedaron heridas. En 1975, el gobierno italiano decidió sumar los restos y repatriando a 268 de ellos, trasladando el resto a la iglesia de San Antonio de Padua, de Zaragoza. Desde entonces, la pirámide ha sido abandonada, sufriendo deterioro y vandalismo. La pirámide de los italianos, de 20 metros de altura, de cemento forrado con placas calizas, ha sido declarada en fecha 29 de febrero del 2024 Bien de Interés Cultural con categoría de monumento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Sobre esta pirámide, algunos apuntan a que tiene influencias de las pirámides de Meroe, en Sudán. En su interior, a modo de un pequeño panteón, se abre un espacio circular y cupulado que sirve de capilla religiosa para el culto, presentando un columbario con nichos dispuestos en 10 pisos para recoger los restos y cenizas de los soldados italianos, 360 lápidas que conforman el conjunto cubierto por una semiesfera con linterna, que permite pasar la luz a través de 2 claraboyas en forma de cruz. A través de una escalerilla metálica vertical, se accede a la cripta donde se encuentran los sepulcros de gran tamaño de los oficiales caídos en combate. En la actualidad, la pirámide de los italianos, víctima del expolio y del vandalismo en las últimas décadas, emerge con sus 20 metros de altura junto al embalse del Ebro y la Nacional 623 como un hito visual e histórico en la frontera entre Castilla y León y Cantabria.